Mirá, acabamos de firmar el finiquito. ¿Pero quieres dirigir el siguiente torneo? Sí, obvio. El día que yo no vaya a dirigir más, les voy a avisar. A ver a qué me voy a dedicar, no sé. No sé, pero por ahora voy a dirigir, sí. Recién firmamos el finiquito, así que ya tanto América como yo estamos liberados. Siempre tengo el panorama abierto. México es un país que quiero mucho, que ha sido un país bendito conmigo, con mi familia. Voy a ver. Hoy primero había que firmar el finiquito y dar la cara, que eso era muy importante, adelante de ustedes y de toda la afición. Y después pensaré, mañana voy a pensar en eso, hoy de noche me voy, vuelvo a casa, a Uruguay, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Y cuando esté allá voy a pensar, cuando vaya a buscar a mis hijos a la escuela y los tenga que llevar a los cumpleaños y eso, voy a pensar qué es lo mejor. Sí, hubo un par de momentos de los que ya no me quiero acordar que dejé de disfrutarlo. Pero creo que la alegría de haber salido campeón en el torneo que te lleva al Mundial de Clubes borró todo eso. Entonces, no es fácil disfrutar en América, por más que los entrenadores vivimos de la presión o los que hemos jugado vivimos de la presión, no es fácil. Pero sí hubo momentos que no disfruté, sí, totalmente. Y cuando no disfruté lo manifesté.